llegué a tener 14 empleadas y cuando empezó la crisis, pues claro, empecé a despedir, ya se acumularon las deudas y no pude pagar la hipoteca. Aparte, pues, tengo un embargo de la Seguridad Social en el piso porque con todos los problemas tampoco pude ya los últimos años pagar la Seguridad Social. Y llevo un año sin pagar la hipoteca. Fuimos hace 15 días a hablar con el director del banco y me dice el director, porque yo le digo, bueno, ya he saneado un poco la empresa y ya puedo pagar otra vez. Entonces me dice el director que no, me reclama los atrasos, que son unos 10.000 euros, y lo primero para poder negociar. Y digo que yo los 10.000 euros no los puedo pagar, que me haga una ampliación de hipoteca con lo que le debo también a la Seguridad Social y ya está, que yo ahora sí puedo pagar hasta 1.000 euros, 900.000 euros puedo pagar de cuota. Y dice que no quiere. ¿Estabas pagando 1.000 euros de cuota? No, yo estaba pagando 700, pero claro, si ahora amplío la hipoteca con el dinero de la Seguridad Social más lo que es los atrasos, pues se me montaría una cuota de 900. Ahora, gracias a Dios, puedo medio pagarlo, entonces, pero ha dicho que no quiere, porque si ahora me dan más dinero, como los pisos han bajado de lo que me tasaron mi piso, ahora yo le dice que ahora le debo yo más dinero de lo que vale el piso y que es imposible.